along peacefully, but have you ever thought about you? Don't know why I keep on doing what I'm told to do. When the rules are made up by someone we never knew. Baby, why? Buenos días de martes, bienvenidas a un nuevo vlog. Son más o menos las 9 de la mañana, ya tengo la casa medianamente ordenada, así que ya nos vamos a poner a trabajar. Hoy me ha costado mucho pincharme, mirad, porque tengo toda la tripa llena de hematomas y a veces de verdad me cuesta bastante encontrar hueco, me duele mucho, pero bueno, no pasa nada, al final se hace, es para que Gigi coma y todo sea para que todo salga bien. Me he alisado también el pelo, que lo tenía hecho un desastre y madre mía, me lo han cortado muchísimo. Se me ha quedado súper cortito, pero súper sano, así que bueno, ya crecerá. A ver si lo veis bien, sí, yo creo que aquí se ve bien. Yo lo tenía mucho más largo, pero es verdad que como lo tengo tan frondoso y se me ha quedado tan sano, yo creo que se me sigue viendo bastante largo, pero no estoy acostumbrada a llevarlo, entendedme, tan corto para mí. Vamos a ponernos manos a la obra, que hay muchas cosas que hacer, os voy enseñando. Y hoy va a ser un día de estar tranquilita en casa. Hoy no voy a salir, mañana sí que por fin voy a ver a Rebe, que tengo muchas ganas. Y vamos a empezar. Son las 12:30. La verdad es que he avanzado mucho, pero no tanto como debiera. Pero estoy contenta, he avanzado mucho. Ya he terminado de darle forma y de pedir el libro del primer año del bebé, que os lo enseñé, yo creo que incluso también por aquí. Esta es la muestra y la verdad es que la muestra está súper bien. Solo he cambiado que no quiero que esté impreso aquí. Aquí quiero que esté en blanco. Aquí igual. Y le he puesto tres tintas de registro. Una gris clara, una marroncita, no muy oscura, y una verde bosque un poco más oscura. Lo demás está perfecto, así que enseguida, en unos meses, porque esto ya sabéis que tarda, porque esto ya está en marcha después de hoy, tendremos libro del primer año del bebé. ¿Qué más he hecho? He subido un TikTok, estoy preparando un TikTok, estamos ya empezando a preparar Black Friday y poco más, bueno, poco más, muchas más cosas. Voy a hacerme la comida, ya sabéis que yo como hice muy pronto, son las 12:30, ya es no tarde, pero me gustaría ya estar comiendo. Voy a hacerme una pasta precocinada de estas frescas que compré ayer, porque sabía que hoy iba a tener lío. Y ya está. Ya estamos en la cocina, por cierto, no os he contado, pero os lo voy a contar mientras me preparo la comida. Que como os he dicho, me voy a preparar una pasta fresca, que no sé dónde está, aquí. Y no sé si hacerla con tomate, crema de quesos con pera, o directamente solo con el queso, para no manchar. No sé. Vale, os cuento mientras pongo el agua a hervir. Quiero hacer cositas de deco porque a la casa al final le faltan todavía muchas cosas, o sea, está muy bien. Obviamente tenemos lo imprescindible y bastante más de lo imprescindible, pero sí que para mi gusto pues le faltan cosas, le faltan alfombras. La habitación del niño no está hecha, está solo la cuna y la cómoda, no está mona. Y me haría mucha ilusión pues terminarla este año. De hecho, aquí en la cocina quiero poner una alacena que tengo mirada ya de Hanun, me encantaría. Entonces me gustaría subir pues vídeos de YouTube y Reel del proceso de decoración para terminar la casa. La verdad es que me hace mucha ilusión. Pero bueno, poco a poco, que como diría Rebe, necesito tiempo. Y ya está, voy a comer la pasta esta fresca que os he dicho, el crema de quesos con pera. Y voy a hacerme un poco de tomate, porque esta noche voy a cenar huevos con tomate, que es algo que me gusta mucho. Entonces voy a aprovechar que esta noche ceno eso para abrir la lata y hacerla con tomate y con queso en polvo. Se me hace la boca agua, yo creo que va a estar buenísima. Le echaré también nueces que tengo. Y así ha quedado mi comida, tiene pintón. Y voy a aprovechar para ver Emily en París, que tengo que decir que no sé si es una serie que me gusta o que no, pero así para un rato, de hecho mirad, voy por el capítulo 1 todavía, para un rato me parece bien, me entretiene. Son las 6 de la tarde, ya estamos todos juntos y estamos dando un paseo ahora que se ha ido un poquito el calor. De hecho yo voy de manga larga y es que me apetecía muchísimo dar un paseo por esta zona. Igual también vamos a pillar algo de cena porque tampoco tenemos mucho. Ayer compramos, pero no muchísimo. Deberíamos de hacer una compra grande. Creo que no va a ser hoy porque no llevamos el coche, pero en algún momento sí que deberíamos de hacerla.
Y nada, ay, ¿sabes lo que podríamos cenar? Es que me da miedo ir al Mercadona a estas horas porque hay un reto de no sé qué, de una piña. Sí. Y a ver si... A ver si ligas. A ver si nos van a ligar. ¿Sabes lo que podríamos cenar? Los sándwiches estos que yo hago de lechuga, tomate, pavo y huevo. ¿Te apetece? Bueno, yo sin pan. ¿Tú sin pan? Es que no, estoy... ¿Solo el interior? Yo solo tortilla. Ah, no, yo me voy a hacer un huevo con tomate, que me ha sobrado tomate de la comida. Bueno, pues ya está, ya tenemos cena. Mira, al final no hay que ir a comprar. Vamos solo a dar el paseo y ya está. Ya si hacemos pasos. Sí, que está bien que yo llevo todo el día sentada y me tú también. Me tengo que cortar el pelo, ¿eh? Sí, estás despeluchado. Ya en la boda estabas despeluchado. Pero bueno, vas guapo. Tarde, se acaba de dormir el niño, hoy me he acostado, pero bueno, ya se ha dormido y estamos muertos de hambre porque en esta casa solemos cenar a las 7 e incluso antes, los días que se puede, entonces estamos con mucha hambre. Voy a hacerme un huevo con tomate yo, Tony sigue trabajando, así que le voy a hacer una tortilla y luego pues queso de untar con picos y tostar un poco de pan de nueces para acompañar. Algo rápido para cenar cuanto antes y sencillito. Yo el pan lo tengo congelado en rebanadas, así cada vez que quiera simplemente cojo las rebanadas que quiera y las meto en la tostadora. Es lo que me hago todas las mañanas para desayunar y la verdad es que queda perfecto y súper rico. Ya que estoy, os voy a enseñar también cómo hago el huevo con tomate. Simplemente echo huevos, echo tomate, yo echo tomate hida, lo que pasa es que sí que hay gente que echa tomate natural y se remueve. Esto es así de sencillo y os aseguro que está muy muy bueno. Ya simplemente le echas sal, pimienta y de verdad, la pinta no acompaña, pero os prometo que esto está buenísimo. 8:30 y aquí está nuestra cena. De verdad, sé que la pinta no es la mejor, pero probadlo, está buenísimo. Y aquí la tortillita de Tony. ¡Que aproveche! Buenos días de jueves, mira con quién estoy, por fin. Menos mal. Qué ganas tenía, de verdad. Pues sí. He venido súper fresca, yo que soy friolera, he visto la temperatura y he visto que luego iba a ir subiendo y me he venido de pantalón corto y ahora estoy helada de frío, pero bueno, como vamos a estar de tienda en tienda, sí, no pasa nada. Así que nada, ahora os enseñamos cosas, pero voy a disfrutar de la Rebe. ¡Sí! La tarde, ya estoy en casa desde hace un ratito, ya he comido y todo y os voy a enseñar algunas cosas que me he comprado y una que me ha regalado Rebe. La primera, este bronceador de Charlotte Tilbury, que me ha dicho Rebe que a ella le encanta, ha ido ella a comprárselo y como yo el que uso es el de NYX, que me gusta mucho pero no me dura mucho, pues creo que este va a ser la solución para esos días que necesito que me dure un poco más. Ya lo probaré, pero tengo que decir que aunque el formato no sea mi favorito, porque esto ya sabemos que es un poco antihigiénico y tal, sí que me gusta que sea como de crema, dice Rebe que se difumina muy bien. El color me ha encantado, me recuerda al del Hoola de Benefit. Y a ver qué tal. También en Massimo Dutti me he cogido este conjunto porque no sé, es que tengo tantas cosas de entretiempo. Y este me ha gustado bastante, es muy básico pero creo que es muy mono. Es como esta chaquetilla gris, ya sabéis que estos son mis colores, con este pantalón de aquí, que igual me ha gustado bastante, me gusta la textura, es así como un poco gordito pero no mucho y me lo tengo que probar porque ahora con el embarazo y tal tengo que asegurarme que es algo que me dure un tiempo y que me pueda poner obviamente luego después de dar a luz. Y por último, Rebe me ha regalado unas Franui que están buenísimas, son las frambuesas recubiertas de chocolate, estas son de chocolate blanco y chocolate con leche, me encantan. Pero tengo que tener cuidado con esto porque si empiezo no paro, ya me he comido un montón. Pero es que están muy muy buenas. Si tenéis oportunidad, probarlas porque es un caprichazo, pero de verdad, están buenísimas. Y nada, tampoco he comprado mucha cosa, he ido a ver cosas para el peque, pero no había nada. H&M estaba cerrado, el que hemos ido a ver están como de obras, así que tampoco hemos podido ir, que queríamos ir a ver cosas para los peques. Y ya está, vamos a... Bueno, voy a seguir trabajando, que tenemos bastante lío, pero bueno, estoy muy contenta con cómo está funcionando todo. Y luego iremos a dar un paseito porque hace muy buen día, no hace calor de verano y tampoco hace frío, hace súper buen tiempo. Así que luego seguramente iremos a pasear.
Son las 5 de la tarde, tenemos una reunión enseguida y voy a usar el contorno que ya está saliendo, como veis, para ver qué tal. Madre mía, la verdad es que no hay mucho producto. Cuando lo abres te das cuenta de que hay más bien poquito. Pero dice Rebe que esto se difumina. ¡Ostras! Que da gusto, así que a ver qué tal. Voy a irme al espejo a difuminármelo bien y vuelvo. Pero quería hacer la primera impresión con vosotros, porque la verdad es que tengo muchas expectativas puestas en él, aunque esto me parece una guarrada. Antes de que se me seque voy y bueno. Esto lo vais a ver más vosotras que yo, así que contadme, porque la luz del baño es súper artificial, entonces no se ve bien. Me tengo que bajar un espejo para verme bien, pero de primeras me gusta bastante. Sí he notado que hay poco producto, pero bueno, me gusta bastante. Y esto que se abre y se cierre al girar también me gusta, a pesar de que el dispensador es un poco antihigiénico, como he dicho antes. Pero guay, así que nada, termino, que tampoco me voy a hacer mucho más, porque la reunión es por videollamada, no se me va a ver mucho más, pero sí quería probarlo, era más capricho que otra cosa. Y seguimos. Buenos días de viernes, son las 11:30 y aunque estoy empezando a grabar ahora, ya he hecho cositas, lo que pasa es que no las he grabado. Hemos ido a tomar un café y a dar un pequeño paseo con mi vecina. Y he aprovechado y he cogido en Zara Home una manta que voy a poner detrás del sofá, porque ya sabéis que para, no sé, pues estéticamente tengo una manta puesta, me apetecía cambiarla y he visto esta preciosidad en Zara Home. Me he enamorado nada más verla, así que he dicho, seguro que queda genial, le da un toque también un poco más invernal, no, porque no estamos obviamente en invierno, pero más para el otoño que viene ahora. Me parece genial porque tampoco es muy gorda, pero se nota que abriga, no sé, me ha encantado. No voy a poner excusas, la he comprado porque me ha encantado, así que vamos a cambiarla y vemos cómo queda. Mirad, así es como lo tenemos ahora. Esta es la manta, que me gusta mucho, pero es verdad que ya me he cansado un poco de verla, entonces voy a ponerla ahí. Esta la pongo ahí y aquí voy a poner la nueva, así que a ver cómo queda. Y así es como queda y la veo un poco otoñal, la verdad. Igual cuando entre más el frío me encaja más, pero me gusta mucho. La manta me parece preciosa, la verdad, me parece muy muy bonita. ¿Qué os parece? Oye tú, ¿qué? Ya estamos en casa, os voy a contar lo que hemos comprado. Hemos cogido pan de este, que además dura un montón, y como yo tomo tostadas todos los días para desayunar, ahora me ha dado por ahí, pues nos viene muy bien. Además los fines hacemos unas tostadas como más ricas, que llevan aguacate, pavo y huevo. Y hemos comprado también el pavo y los aguacates de allí, que están increíbles. Este pavo está buenísimo y aquí están los aguacates, que creo que los voy a meter al día. Sí, voy a meterlos al frigo porque algunos ya están, entonces esos los puedo usar mañana. ¡Oh! Y los que no están, bueno, que se mantengan un poco más. Hola chicas. Ya, Coca-Colas. Coca-Colas. Coca-Colas para todos. Joder, cómo pesan. También hemos cogido 30 Coca-Colas, 30 latas de Coca-Cola. Yo no las voy a coger porque pesan muchísimo. Hemos cogido servilletas, que ya sabes que en Costco es todo a lo grande, y papel higiénico, que lo compramos la última vez, nos encantó y nos ha durado muchísimo. Está Tony jugando con el niño. Papel higiénico, que es todo esto, pero de verdad, si tenéis espacio podéis comprarlo porque a nosotros nos encanta y sale genial de precio. Y también hemos comprado yozas, pero me he dado cuenta a guardarlas que ya teníamos una bolsa de yozas. Pero bueno, es una cena muy socorrida, que está muy buena. Son estas, son súper famosas ahí en Costco y de verdad os las recomiendo porque están muy buenas.
Y ahora voy a hacer el vive del bebé. Toca rutina de noche, así que yo creo que voy a dejar el vlog por aquí. Pero bueno, ¿estás loco? Es que no los veis, pero están los dos gateando. A ver. Mira, ahí está Tony gateando detrás del niño y el niño se mea. O sea, al niño le parece divertidísimo. Mira, mira. ¿Qué pasa? Es que se parte de risa. Voy a empezar a hacer el vive y ya toca rutina de noche, baño, dormir y tal. Nosotros ya hemos cenado, así que súper bien, porque si no ya cenamos muy tarde, nos gusta cenar pronto, como os digo siempre. Así que nada, yo os voy a dejar el vlog por aquí, espero que os haya gustado mucho. Nos vemos el domingo que viene. Y os mando un beso enorme. Adiós.